intenta Liseda, va con el balón, Liseda que domina, el Cuqui Marqués que se abre, Liseda que va a meter la gambeta, va para Castro, Castro para Liseda, Liseda que levanta la pelota contra Ceres y va a Liseda para Marque, Marque tiene el gol, ¡gol! 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 De Defensa y Justicia, el Cuqui Márquez que parecía afilado en la noche. El gol agónico, el gol de la emoción, el gol de la esperanza, el gol para pelear el campeonato, el gol que merecía el equipo de Becasese. Jugadaza de Defensa y Justicia. Bien a Liseda que pensó en el área. No la arrebató. No se arrebató, no se abatató. La pelota en el área la dominó contra la marca de Senesi. Un segundo para pensar. Limpiar al Cuqui Márquez para que este abra el pie derecho. Instale la pelota abajo del arco de Moretti y en el corazón del hincha del Halcón que sueña con el campeonato. Alcanza Racing. ¿Qué final de viernes tendrán los hinchas de Defensa? Márquez, el gol agónico, el gol de una esperanza que es eterna. Márquez, Defensa 1, San Lorenzo 0, 47 de 48, gana el Halcón. Echó a Monetti el árbitro a La Molina. Aparentemente hay un incidente después del gol de Defensa y Justicia con un alcanza pelotas. El asistente lo llama a Nicolás La Molina y La Molina se dirige con la tarjeta roja en mano. Se la acaba de mostrar y ahora es un mano a mano entre el arquero y el árbitro. Evidentemente, uno de los asistentes vio, o el cuarto árbitro, el incidente entre Monetti y un alcanza pelota. Lo cierto es que está expulsado el arquero de San Lorenzo. El gol, increíble lo que acabamos de marcar. Torres tuvo el gol del triunfo de San Lorenzo y de una jugada que no termina Belucci por cansancio, nace esta muy buena situación de Aliceda aguantando la pelota para la definición de Fernando Márquez. Podía haber terminado en empate, podía haberlo ganado el Ciclón. Lo termina ganando Defensa y Justicia. Sí, el Halcón vuela alto y llega a la punta. 77 los goles en la carrera de Fernando Cuqui Márquez para que de esta manera, con esta victoria, Defensa y Justicia sea puntero junto a Racing. Ambos suman 36 unidades. La Academia tiene todavía su partido contra el Docibe de esta fecha.